Espero que no se quede el teléfono. Improvisé un tripié. Un día de 1996. Exactamente el 20 de marzo a las 9:30 de la mañana. Nací yo. Estos son mis papás, que parecían recién salidos de una serie noventera. Y a los 13 años de que nací yo, nació mi hermano. Yo entré al kinder y fui al colegio Vasconcelos. Ahí estuve un año porque pues antes no era obligatorio y mi abuela me cuidaba. Así que no fui niña de guardería. Estuve en 3 diferentes primarias. Estuve en el Instituto Valle Mexicali. Después de unos años me cambié a la primaria Gómez Farías por la casa de mi abuela. Y después estuve en el Instituto Baja California los últimos 3 años. Después, pues en la primaria empecé a desarrollar como mis amistades. Bueno, poco a poco, porque pues entraba como nueva cada rato, así que pues era un poco difícil para mí mantener amistades duraderas. Y pues estaba descubriendo pues quién era, así como todos los niños. Ya en la secundaria entré a la técnica 18, ahí estuve mis 3 años. Y conocí a pues muchas amigas que todavía son mis amigas. Y entre ellas Giselle y ahí está. Hoy. Mi amiga, mi ex otra, o amiga, no sé, desmientan. Pues yo la conocí hace aproximadamente 10 años cuando nosotros estábamos en secundaria. Ya teníamos 13, 14, sí, hace 10 años. Nos conocimos en la secundaria, pero pues hasta ahí. No fuimos así como que amigas inseparables ni nada, simplemente a pasarme la tarea. Clásico, ¿no? Cosas de secundaria. En fin, pues continuamos en la prepa. Fuimos al Cobach Baja y ahí, no sé, como que más o menos comenzamos a platicar, empezamos a ver si nos gustaba, como que más o menos empezamos a grabarnos más. Como ya nos conocíamos de la secundaria, pues el diálogo fue más fácil. Y desde ahí siento que hemos sido pues prácticamente inseparables. Ella es mi amiga, mi familia, mi confidente, mi hermana, mi todo, la verdad. Yo no podría pedir a otra mejor amiga en el mundo. A ella la quiero muchísimo. Me ha pasado para mí, creo que ha pasado para ella, o al menos espero, pero pues, ella lo sabe. Y pues en realidad desde hace prácticamente 10, 8 años hasta la fecha, y espero que pueda continuar. No es fácil encontrar a mis padres. Estuvo padre porque empecé a desarrollar como mis gustos. Siempre me han gustado mucho las películas porque mi papá también es como bien cinéfilo y mi mamá pues le gustan mucho las series, así que pues empecé a como que ver las mismas que ellos, y aparte algunas que me gustaban a mí. Me empezó a gustar como que la edición de foto, y a pesar de que no quedé en dibujo, me gustaba pues dibujar un poco por mi cuenta, pues lo normal. Y ya con el tiempo fui desarrollando pues como todos somos hijos del internet, más que nada las generaciones nuevas. Yo no soy generación Z, soy como millennial, pues nací en el 96. Pero de todos modos, pues, nos creamos todos por el internet, lo que pues llegó a hacer que pues nosotros tuviéramos otros pues gustos y que hubiera más variedad en lo que mirábamos en la tele, lo que metíamos en nuestras mentes. Ya, pues, estuve mis 3 años, después tuve mi quinceañera, que estuve en Chile. Mis mejores días de mi vida, porque pues me la pasé muy bien con mis amigos y mi familia. Y después, entré a la prepa en el Cobach Baja, igual que mis papás. Estuve ahí 3 años y empecé a... Pues nunca pasó por mi mente que siquiera quería estudiar, porque no sentía que el tiempo se me venía encima, sino como que yo estaba pasando como que intenta pasar todo. Y pues siempre he sido muy distraída, y al final, ya que me había graduado de la prepa, me diagnosticaron con TDA, que es trastorno del déficit de atención. Y pues eso explicaba por qué batallaba tanto con pues algunas materias, ¿no?
bueno, estuve en la prepa, después pues no sabía qué estudiar y mis papás dijeron, pues si no sabes qué estudiar, pues entra a una ingeniería o a medicina o algo de la salud. Y pues dije, no, pues la verdad me gusta medicina, pero no es mi vocación y pues no la quiero regar, después como matando gente o algo así. Y dije, voy a entrar a una ingeniería. Y entré a la UABC y de todas las ingenierías que hay, pues la que más me decía como que vas a salvar al mundo, pues era energías renovables. Y estuve ahí mi tronco común y después entré a carrera y la verdad desde el principio no me gustaba mucho, pero mi mamá y mi papá me decían como, ya estás ahí, quizás te va a gustar ya que entres a carrera o quizás te va a gustar ya que llevas ciertas materias. Y llegué a quinto semestre y no era lo mío y decidí salirme y pues a mis papás no les gustó obviamente porque perdí 3 años de mi vida. Entonces fue cuando decidí tomarme un tiempo, pues como un semestre sabático en decidir qué es lo que quería hacer con mi vida. Y fue cuando descubrí la carrera en la que estoy actualmente, que es ingeniería en animación y efectos visuales. Y pues hasta ahorita he sentido que la verdad me gusta mucho. Todos los trabajos los hago con mucho gusto. Todas mis materias me gustan. Hay alguna que otra con la que batallo, pero pues es normal, en cualquier carrera es lo mismo. Pero me siento muy a gusto donde estoy ahorita. En 2016, entré a trabajar a Televista porque me gustaba tener mi propio dinero desde que era pequeña y emprender. Entonces, como la universidad no me daba tiempo de emprender, pues decidí tomar un trabajo como de medio a tiempo completo. Y estuvo padre porque aprendí muchas cosas, practiqué mi inglés. Mi inglés me abrió muchas puertas, especialmente porque solo estuve en Televista de 2 a 3 años más o menos, pero después empecé a trabajar en otras empresas que eran un poco más pequeñas, pero desarrollaban más mis habilidades. Y después, al final, la última empresa con la que trabajé, pues no estuvo tan padre porque las condiciones laborales no eran exactamente muy buenas, especialmente porque el ambiente laboral no era tan bueno. Y decidí pues tratar de ver por otras empresas. Después entré a una con la que duré como 2 o 3 meses porque requerían que viajara mucho y pues la escuela no me daba como que la flexibilidad, pero logré conocer Texas y parte de Los Ángeles que no conocía y así que estuvo padre. Les puse a ellos como que en pausa, que quizás en algún futuro pueda volver a trabajar con ellos, pero por el momento no. Y después conocí una empresa con la que actualmente estoy, que se llama Mod Squad, y con ellos he trabajado desde casa desde antes de la pandemia. Y ha estado padre con ellos, la verdad, se han portado muy bien. Actualmente estamos tratando con un cliente que se llama Spotify, que quizás muchos conozcan. Y está chilo porque pues soy líder de servicio al cliente y me pagan bien y estoy en mi propio departamento, vivo sola ya y ya tengo mi carro. Y pues me ha tomado mucho trabajo todo este tiempo. He estado como, o sea, quizás mucha gente ya me ve como que ya estoy en otra área, en otra, como que ya eres independiente, ya tienes tu vida hecha. Pero no, o sea, todo eso pasaron muchas cosas para que yo llegara a eso. Y pues me siento orgullosa donde estoy ahorita, la verdad no me siento feliz. La pandemia, pues claro que hubo muchos cambios. Me fui un tiempo a vivir con mis papás, no porque yo no pudiera pagar mi departamento, de todos modos lo estaba pagando, sino porque me da miedo como que ya no verlos por mucho tiempo, entonces decidí pasar mi pandemia con ellos. Y ya actualmente ya me regresé a vivir sola, porque pues ya me di cuenta que hay un poco más de flexibilidad con la pandemia y se me hace todo bien. Ya todo ha estado bien últimamente, me siento bien y eso es todo de mí hasta ahorita. Esto continuará obviamente. Sí. Y pues soy Melissa y esta fue mi historia.